Dice selectividad física, junio 2009, opción B, ejercicio 3. En un instante T1, la energía cinética de una partícula es 30 julios. Vamos a poner aquí. T1. Energía cinética, le voy a poner 1, ¿no? 30 julios. Y su energía potencial es 12 julios. Energía potencial, 1, 12 julios. En un instante posterior, T2, la energía de cinética de la partícula es de 18 julios. Y la potencial, pues no me la dice. 30, 18. Si únicamente actúan fuerzas conservativas sobre la partícula, ¿cuál es la energía potencial en el instante 2? ¡Yeah! Yo, Rubén. Todo no lo van a poner difícil para nosotros que somos ingenieros, ¿no? A ver. Ahora voy a poner ejercicio también facilito. A ver, si son conservativas, está claro que no hay rozamiento y no hay nada. Y energía potencia 2 tiene que ser. ¿24? Muy bien, sí, esto es selectividad. También esto es selectividad. Dice, si la energía potencial en el instante T2 fuese 6 julios, ¿actuaría en fuerza no conservativa sobre la partícula? Pues sí, porque la suma de esto sería 42 y de esto 24. Así que tendría que haber una fuerza no conservativa que hiciera que la energía total disminuyera. Una fuerza de rozamiento, por ejemplo. Dos puntos y medio, dos puntos y medio. Una recta, una suma, una recta y una comparación. Dos puntos y medio.